Adelante, adelante, Jorge. Jorge Acevedo, señores. Bueno, derrumbes, deslizamientos de tierra a causa de las, bueno, estas lluvias que están afectando a gran parte de la zona. Adelante, Jorge. Gracias, buenas tardes. En este momento nos encontramos específicamente en Arroyo Hondo, en la denominada Cañada del Diablo, en donde el día de ayer se produjeron algunos deslizamientos de tierra, provocando además lo que fue el derrumbe de cuatro casas. Algunos de los comunitarios afectados hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan el lugar y esto no pueda pasar a mayores. De este lado ahora colapsaron cuatro casas. ¿Qué es lo que está esperando la autoridad? Que se siguen derrumbando casas y casas y el puente. No da vergüenza que viene el monorré a pasar por el puente. ¿Cómo va a ser por el puente el monorré? Si está destruido el puente por debajo. Está bonito aquí arriba porque hicimos un piquete hace 3 años para arreglar un ladito. Allá está el otro lado ahora. Cada vez que el pueblo tiene que hacer algo, tiene que ser peleando, con huelga. No, señores, los funcionarios los pongamos ahí. Señora gobernadora, estamos esperando la de la otra semana y tú no mandas ni que sea un representante de allá. Mandaron un pedante de Corazán. Tuvimos que salir y uno es pobre, pagar casa que cuesta 10.500, pues uno tuvo que salir rápido. Entonces esperar que nos ayuden, ¿qué uno va a hacer? ¿Qué usted le pide a las autoridades? Que vengan en auxilio de nosotros, de todos los afectados, que no podamos y a través de ellos quizás no alcancen. ¿Cuándo se dio cuenta que estaba colapsando la casa? Cuando estaba estrellando. Cuando estaban estrellando. Ya yo ni encuentro ni qué decirle a la comunidad, ni al presidente. Ya uno no encuentra la forma como hablarle, porque esto tiene bastante años así, ese problema. Y siempre con lo mismo, y vienen, pasan cámara, van noticias, que esto y nada, no hacen nada. Ya mira la situación, ya no hay vida. ¿Qué se necesita para solucionar el problema? Ya, ¿qué vamos a necesitar aquí? No se puede arreglar eso, la solución es que nos den casa para vivir. Lo que sucede aquí, oiga, nosotros fuimos a Curazán, porque eso es agua negra. Curazán vino, mandó una comisión aquí, y luego dijeron que eso le pertenecía a obra pública. Obra pública vino y midió, pero vea ya cómo va esto. Y no hacen nada, 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 nada. Y eso es todo derrumbándose. Y no hacen ninguno nada. Ya nosotros estamos cansados de días reuniones. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la comunidad entera, todos los registros de la Yapudo Humilde, vamos a tapar todo. Cuando veo toda esta porquería que hay ahí, eso de derrumbándose ahí, el puente se está abriendo de la punta de allá, se está corriendo también. Y aquí no hace nadie nada, ¿me entiendes? Ese es el problema, que nada más espera que pase las cosas para yo venir y que resolver. Porque eso se le vistió desde hace tiempo. Que eso estaba colapsando ahí. ¿Cuántos años, más o menos? Eso tiene más de 8 años que está colapsándose ahí. Ahí. ¿La situación se ha agudizado por la construcción del monorriel y todo eso? ¿Usted dijo? No, 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 no. Que digo yo, que cómo van con el monorriel ahora, que eso es turístico ahora, van a venir a llenarse de gloria. Los comunitarios afectados y demás que podrían ser afectados con las próximas lluvias de continuar los deslizamientos, dicen que han ido en innumerables ocasiones a obras públicas y Corazán, sobre todo, que en parte es responsable de este hecho, ya que en la primera ocasión se fue uno de los cabezales de las alcantarillas y no hicieron caso a esta reclamación de los comunitarios. Entonces fueron dándose consecutivamente el derrumbe de esas alcantarillas por los deslizamientos de tierras ocasionados por las lluvias. Hasta el momento es toda la información que tengo desde este lugar, la Cañada del Diablo, Arroyo Hondo. Retorno contigo a los estudios.